Ya empezó el directo cósmico. ¿Qué tranza? Se ve perrona la definición, güey. El color, güey. O sea, se ve tan chido, güey. Cheque, compara el color de mis dientes, güey, con la camisa o la play, güey. No mames, güey, se ve bien culero, güey. Ya me hace falta ir al dentista, güey. Voy a tener que ir al dentista a hacerme un blanqueamiento de ano. Me estaba iluminando con esta mamada, güey. O sea, lo porque parecía Gasparín, güey. Tanto le molesta, güey, a la gente que hable un ratito antes de empezar a ver memes. Yo no, padrino. Chuchuy. Está chido platicar un rato. Sí, güey, es para amenizar, güey. Para modular la voz un poco, para calentar los labios, la lengua. Sí, güey, porque en el canal de YouTube, güey, ay, no mames. Sáltense hasta el minuto tal, güey. Pinche Don Comedias, hijo de tu puta. Te voy a banear, güey, de que no vuelvas a comentar en mis videos, güey. Vamos con los memes. Porque luego la gente aquí se me encabrona, güey. Que pinche gordo mamón. Quiero memes, chingada madre. Cuando tu perro no quiere preñar. No quiere preñar el de la vecina. Bien, yo lo voy a hacer. Entonces, si tú lo quieres. Venga, che. Ay, Dios santo. ¡Metan a la perra al cuarto! Chico bestia. A mí no me engañas, Cosmo. No, 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 ¿qué creo? Cosmo cree que uno es pendejo, güey, no. Aguante, doña. Creí que ya le había dado la pálida. Güey, que me venga el cubrebocas. No sé mucho sobre hongos, pero creo que este es un macho. Un hongo macho. ¿Por qué dicen que mi boleto es falso si lo compré en Ticket Hamster? Entonces, Ticketmaster. Me siento estafado. Calamardo, si ¿sí te enlistaste? Mi esposa, no sé qué, desapareció. Oh, lamento escuchar eso. Ahí se conecta. Qué loco. Voy a hacer un truco de magia. Entonces, ¿qué hago? La piedra de mi riñón brava porque ya no le he dado coca. Viajo con una maleta llena de sueños e ilusión. Caballero, ¿es esta su maleta? Sí, acompáñenos. Llena de sueños e ilusión. Ahí está, mira. No. Ayúdame, ande y me compró Disney. Más Turbiño 69. Divorciados como mis papás. Si no se va, sáquenlo. Pero la pizza que saquen el cerote. Wow, es el Garou, güey. Tremendo cosplay de Garou. Te acaba de arrebasar la bichota. ¿A quién vas a arrebasar en un march, pedazo de estúpida? ¿A quién, güey? Esa mamá se cae a pedazos, güey. Debería darte vergüenza. Una competencia a ver quién duerme más. Claramente te voy a ganar, pero no como demos pero no hay como demostrarlo. Entonces vení y dormimos juntos. Maravillosa jugada, güey. Cuando la enfermera es tu ex, a la bestia, güey. Necesito ayuda con la tarea de mi sobrino. No sé por qué siento que si la respondo yo nos van a reprobar. Culo, güey. Cola, pito. Peto, obviamente, güey. Verga. La neta, sí te reprueban, güey. Necesito dinero. Necesito dinero para comprar una nueva estrella de la muerte. Estaba en una tienda de antigüedades hasta que. ¿Qué es eso? ¡Cállese y tome mi dinero! Yo, lujo, mi suegra, agarra tus cosas y vete. Yo me llevo a su hija. Véngase, me voy. Espera, güey. White. Espera, güey. Ay, Dios. Crystal Palace, Everton y Wolves. Crystal Palace tiene nombre de antro gay. Crystal Palace. Qué al caso, güey, pero sí es cierto. Soñé que me andaba peleando y me pusieron una verguiza. Ando bien enojado. ¿Cómo me van a verguear en mi propio sueño? ¿Cómo? Los tipos que creen saber todo suelen ser los menos inteligentes. Estudiante como tú, ¿verdad, profesor? Ahí está. Creo que el estafador resultó estafado. Cuando estás en el trono y ves que se viene complicado, vamos a sudar aquí. Lo que hacen los solteros de iglesia para impresionar a las hermanas. Acomodarlas así.
Onishan, déjame hacer la tarea. Ya me pusieron un cero porque el profe no le entienda la letra. El profe tratando de leer la tarea. A la bestia, güey. Tremenda ilusión óptica, güey. Cada día más esquizofrénico. Hola, linda. Eres retrasada, digo, porque mereces un trato especial y yo te lo puedo dar. Te voy a bloquear. Ese fue tu trato especial. Soy todo un galán. Mis ahorros en estos momentos. Ah, pero yo... Ese sueño estuvo genial. ¿Cuál sueño? El de recién se trataba de... Puta, ya se me olvidó. Me mentiste. Dijiste que me divertiría jugando y hasta me tiembla el ojo del A ver, ¿tú por qué eres un manco, güey? Yo al chile sí me divertí un chingo. El único podcast que escucho son las voces en mi cabeza. Elon Musk, China nunca podrá replicar nuestra tecnología. China replicaron a Elon Musk. Te parece un chingo, güey. Hey, everyone. I'm with Elon Musk. Joven, pase a exponer. Con esa madre bien tiesa. Video, anda por el camino del bien. Si amas a Dios, no hagas estas cosas. Hombre captura al ladrón y le da un sermón mientras lo somete. Cuando te la estás jalando en el monte y alguien te toma una foto. Hasta entonces, Patricio no había considerado los riesgos que implicaba asistir a un concierto de Rammstein en primera fila. Güey, se supo quién se quemó, ¿qué, güey? Toda persona que esté en la calle será penetrada. Yo regresando a casa. Avísame. Hola, mira, XD, fantasmático. Oye, fui tu Uber hace 2 semanas, deja de mandarme mensajes. Fantasmático. Esguince de rodilla y los del hospital me dan este ticket. Cojo. Te vas a quedar cojo, ¿eh? Cuando el doctor te dice que te tomes tu medicina a las 10, pero te la tomas a las 9 para tenderle una emboscada al virus. Se hace llamar Galáctico, pero no tiene espacio. El youtuber, hijo de puta, ¿cómo te voy a...? La Chilindrina y el Señor Barriga, un amor que se da 50 años después. Se volvió canon de golpe el cómic. Censuras en otros animes, censuras en One Piece. Cambió el color. Cuando ya llevas 3 videos seguidos, pero abajo hay uno con una chica que se parece a la que te gusta. Y se le quita lo cansado al brazo. Aprende a estacionarte, pendejo. Te dejo un condón para que nunca te reproduzcas. ¿Alguien sabe cómo quitar el modo oscuro en la piel? No le grita al chofer porque se espanta, choca y nos vamos todos a la ver. No manches, qué defraudación. Cristo es la roca. Ay, güey. O sea, así se llama la iglesia, güey. Cristo es la... Hola, Dwayne Johnson, güey. Cuando entras a ver Manga H y te encuentras con los tres grandes. Los tres tipos de censura, güey. Felicidades, güey. Hoy cagaste el chicle que te tragaste en 2007. Amor, ya vamos a la cama. Juan, ya quítate. Iron Man 3 2013. Ya me acordé, güey. La madre esa que se inyectaban y que te regeneraba las cosas, brillabas así como de ese color. Rico. No lo sé, güey. La brujería es algo raro. Prefiero confiar en la ciencia. La ciencia. Científicos logran que una planta controle un machete vía brazo robótico. Ah, no mames. Es neta. El güey que le gusta la Pepsi cuando en la taquería le avientan una bomba atómica. Ah, la neta, pues... Que le gusta la Pepsi. Fake taxi. No, Anya, ¿qué estás haciendo ahí? Bájate. Ok, precio y cuánto cuesta. Socialismo existe según la teoría. Wow, esta mamada es algo de otro mundo. En la vida real, what the fuck, esta porquería no sirve. Sí, wow. La verdad, las cosas como son. Mi jefecita, después de romperme la escoba en la cabeza, es por tu bien, algún día me lo agradecerás. Yo escuchando colores. Y de esta forma, chavito, es como logras ejecutar el Rasengan. Ramón Namikaze, de la aldea oculta entre la bonita vecindad. El ninja llamado el Rorro. Visto en el Museo de Historia Natural de Cleveland, al parecer, el curador de etimología tiene sentido del humor. Puso un pie. Es un escarabajo también, güey. El Kibutowski, güey.
Entonces se dieron cuenta que hubo todos que son cangrejos. Como pelea la gente normal, como pelean los como pelean los calvos. Se dan de cabezazos. Te caes de las escaleras en películas de acción. Ni siquiera me hizo nada. En telenovelas quedé paralítico y en estado de coma por el resto de la serie. Pues se cayó por las escaleras. Jojo Jameson. Ah, no seas mamón. El jojo, güey. Lo jojosearon, güey. Jojiosaron, ¿cómo se dice? A huevo y nomás puse 20 pesos. Vomitando, güey. Vomitando sangre, hermano. Yo yendo a trabajar por culpa de dos personas que no se supieron cuidar. Corte papayón. Corte papayón, güey, la pizzería. Si las oraciones funcionaran, no existirían los hospitales. Cristiano. Pero tiene razón. Por un mundo pacífico, México se compromete a no desarrollar ni utilizar armas nucleares. Por supuesto que no utilizaremos armas nucleares. Ni siquiera sabemos cómo se hace. Maestro califica exámenes en el hospital antes de morir. Están reprobados todos. Y si les molesta, le reclaman mañana. Me reclaman mañana, bola de culeros. Level 200, level 225. Nivel 25, 10, 18, 35. Nivel 225, güey. Está rotísimo, me trae un skin bien cagado. Pinche anime todo estúpido. Me gustó. Está verga, güey, está chido. Vaya, ¿quién lo diría? Informática 2, parcial 1 del Shrek. El Cantinflas con la cara de Barack Obama. Güey, qué verga con esto. No la quiero, la necesito esa camisa. No es raro cómo pagamos dinero por ver a otras personas. ¿Te refieres a prostitución, conciertos o películas? Lentes. Ah, sí, cierto. Sos un conquistador español y estás disfrutando del tesoro del nuevo mundo que descubrieron. Ok. Es mentira, así no se ven las peruanas realmente. Sí, güey. Güey, hay peruanas muy, muy guapas, güey. Yo no te robé la kill, yo maté a nuestro enemigo. El gato comunista. No te robé la kill, maté a nuestro enemigo. No contaban con mi astucia. Yo antes de hacer del baño en mi escuela le bajo primero para comprobar que haya agua. Yo una vez hice eso y me acabé la única tirada que había. Cuando en la calle gritan pendejo y quieres voltear. Che cogió a todos, güey. Güey, me maman, güey, los titulares de este periódico, de la revista esa. Contexto, mi amigo es Mudo XD. Una vez me besuqué hace años a una loca en una fiesta y nos metimos mano y la tipa me dice, pero ¿por qué eres tan callado? No. Y yo, porque es mudo. ¿Por qué eres tan callado? O sea, güey, sin decir una sola palabra, güey, se la fajó en una fiesta. ¡Ajá, se mamó! Tomo un screenshot con mi Android, la barra de volumen. ¿Qué onda, pa? ¿En qué está ahí? Disney anuncia nueva película de Tinkerbell. Tinkerbell. Cuando quieres jugar después de un largo día de trabajo. De las 22 con 5 minutos. Bien rolado. Como una banana, mi viejo, lo suponía. Yo de tal palo, tal astilla. ¿Eres Batman? ¿Quién te lo dijo? Éramos demasiado inocentes. Deseo hacer un retrete para que se sentara, nene. Ok, ya. Eso me prende. En serio, la vida es horrible, solo hay una cosa buena. ¿Y qué es? Vos. Au, te amo. Vos. O sea, vos la hinchir, güey. Ay, tú, güey, este cotorreo, güey. Nos vemos ahora sí el domingo. Espero no quedarme dormido, güey. Yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo Directo Cósmico. Adiós.